Muy bien, seguimos la recorrida por nuestro norte grande, nos vamos a la provincia de Tucumán, allí hay preocupación por la posible concurrencia y reuniones sociales durante el 1 de mayo, por eso las autoridades de seguridad y también sanitarias van a reforzar los controles durante el fin de semana. Tema, ¿no es cierto?, como la exposición que hizo el Ministro de Educación sobre la situación de las escuelas, es satisfactoria por cierto, los chicos concurren, lo importante es que estamos desarrollando las actividades conforme a lo que estaba previsto, también estamos definiendo algunas situaciones de lo que son las actividades deportivas, pero el desarrollo de la actividad deportiva es siempre sin instalaciones sanitarias, sin vestuario, sin cantina. Porque lo hemos observado, ¿no es cierto?, el fin de semana, el desarrollo de algunas actividades con cantina de por medio y aglomeración de personas que incumplen toda la normativa y ocasionan la afectación de personal de seguridad, intervención de justicia y de organismos de fiscalización de los municipios. Bueno, todo eso fue también parte del trabajo y análisis durante esta reunión de los ministros y se planteó esa necesidad. De hecho, estamos trabajando ya en los refuerzos, como todos los fines de semana y particularmente este, ¿no es cierto?, que es un fin de semana donde siempre genera festejos, reuniones de personas. Hay mucha intervención de la actividad del personal policial y de otro organismo de fiscalización y seguramente este fin de semana no va a pasar desapercibido, vamos a tener mucha intervención, mucho trabajo, pero importa que podamos desarticular todas estas cuestiones, reuniones donde se incumplen las medidas impuestas por el COVID.